El Palacio de Neptuno ha reunido al público más exquisito de la capital durante la presentación de la nueva imagen de una cerveza de abadía con más de 8 siglos de historia. Con Ernesto Alterio como maestro de ceremonias, Grimbergen ha conquistado el paladar de los más exigentes en una experiencia muy sensorial. El origen de la cerveza es en un monasterio, en una abadía. De ahí viene el nombre Grimbergen. Es una cerveza con una gran tradición, como decía, pero que lanza una nueva imagen, ¿no? Una nueva imagen más actual. Una cerveza que resurge de sus cenizas como el ave fénix y que ha renovado su imagen sin dejar de lado su rica historia. Bien sûr, elles ont connu quelques adaptations aussi pour répondre à la demande du consommateur, mais nous gardons le même ADN et notre ADN en fait vient de la levure, l'une des matières premières principales de la bière. Que es resté el mismo au cours de plusieurs dernières années. Un sabor que ha conquistado a los amantes de la buena cerveza por su levadura de origen belga con un toque muy característico. El consumidor de Grimbergen es un buscador de experiencias, ¿no? Que busca experiencias y luego quiere vivirlas y, si es posible, compartirlas en un entorno, digamos, agradable, ¿no? Y la verdad es que busca productos, cervezas de altísima calidad, que realmente suponga una experiencia organoléptica y sensorial para ellos mismos, ¿no? Durante la presentación, los asistentes han podido degustar la cerveza legendaria acompañada de un monólogo interpretado por el emblemático actor hispano-argentino, despertando todos los sentidos.